estar aquí gestionando vuestros horarios para venir en lugar de quedar confortablemente en la mesa de trabajo, la abnegación de otros pocos entregando su tiempo y a veces recursos para que cada viernes sigamos teniendo una voz, señala una voluntad encomiable. A quienes vinieron bajo las lluvias, a los que gastaron tiempo de sus tardes y domingos en pensar para muchos, a quienes difundieron un correo o recortaron su pequeña pancarta con papel, a cada uno de nosotros nos adorna el éxito que obtenemos como personas por negarnos a dormir. Dijo un filósofo que cuando algo merece la pena hacerlo, incluso merece la pena hacerlo mal. A la secretaria. Por lo tanto, no tenemos otro camino que seguir, salir del otro lado del túnel, hacerles doblar. Ahora que muchas otras voces se dejan sentir junto a las nuestras en tantos lugares, sabemos que no estamos solos, que formamos parte de una gran familia que reclama, que lucha, que se resiste a acatar lo que se imponga. Vamos a demostrarles que se puede. La insistencia del agua pulveriza las rocas. ¿Están seguros? ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Así muy rápido. Lo primero, dar como siempre las gracias en nombre de la gente de la asamblea que está trabajando para que esto siga adelante y para que sigamos en la brecha. Pues daros las gracias por venir un día más de muy mal tiempo otra vez, por cierto, aquí. Y la verdad bastante gratificante ver que se sigue, que hay gente que tiene claro que hay que seguir luchando, porque bueno, no nos queda otra en este momento. Desde luego, todo podíamos tener perdido si no saliéramos. Si estamos aquí, al menos podemos tener algunas posibilidades y también tener la suficiente cabeza alta, poder andar con la cabeza alta, porque por lo menos estamos resistiéndonos y estamos intentando contraatacar y volver a recuperar lo que nos están quitando. Veremos a ver hasta dónde llegamos. El otro día hubo una manifestación, el 23 de febrero, que fue una manifestación importante en Oviedo, con muy malas condiciones, planeada desde la base y trabajada por mucha gente con mucho esfuerzo. Fue una movilización de la que se quedó bastante satisfecho, pese a que los medios de comunicación se juntaron absolutamente lo que hubo aquí y lo que hubieron en el resto del país. Tenemos que llegar a pensar que los medios de comunicación están jugando para quienes están jugando también, porque no hay derecho a que escondan la realidad. Así se les hizo llegar y desde la asamblea se va a promover el que la sociedad de alguna manera conozca la verdad, por lo menos que se vea la protesta. Tenemos que protestar cuando se dice una mentira. El otro día se dijo que había 1.500 personas en la manifestación de Oviedo, según la policía, y los que estuvisteis allí, los que estuvimos, sabemos que es mentira. Porque en el resto del Estado, que lo sepáis también, porque no lo visteis en los periódicos, entrar en las redes sociales y ver la información que hay, que ya hay información alternativa, y ahí veréis fotos, veréis comentarios, veréis plantear otra realidad. Se movilizó mucha gente el otro día, se movilizó mucha gente para decir que hasta aquí llegamos y que hay que parar. La lucha nuestra allí, una de los granitos de arena de la de todos los demás. Y vamos a seguir persistiendo, nosotros con nuestra fuerza y cada uno en la suya. Vamos a organizar más cosas y vamos a seguir dando batalla, porque hay que dar batalla, merecenlo. Que estemos a batalla. Y deciros también que en la actividad de la asamblea esta frenética que muchas veces tiene, pues este domingo va a ser una actividad lúdica, reivindicativa, festiva y teatrera también en Mieres. Vamos a estar en el mercado Mieres a las 11. Se va a representar el romancero del tesorero. Va sobre la vida actual, sobre la actualidad social y política y demás. Entonces pretendemos hacer una actividad que sea divertida y a la vez reivindicativa. Si queréis acercaros allí, dicen que va a hacer buen tiempo, pues seguramente que pasaremos un ratito bueno allí en el mercado con la buena gente de Mieres.
para las siguientes. Nosotros somos una de las 350 que menos hay. Que lo sepáis, que no estamos solos. Hoy estamos aquí ahora, pero hay otros muchos en otros lados haciendo lo mismo y empujando.